A mí, no me pongas horas ni peros. A mí, no me digas que no puedo. Hoy estoy llegando a 10K, pero luego llegaré más lejos. Me he ganado respeto en línea. Victory. Y además mi marca la rompe online. Me sumo a los challenges y también logro que la gente se sume a los míos. Si lo mío son los negocios, no solo estaré dentro de cuatro paredes. Y si decido ser ingeniera, llevaré mis ideas a otro nivel. Si voy por la música, te lo canto, lo produzco, soy la manager y más. Tu pasión no tiene límites y nuestras carreras con visión global empresarial te ayudarán a llegar tan lejos como quieras. USIL, 25 años sin límites. Estimados todos, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta conferencia internacional que les brinda la USIL como bienvenida del año. La conferencia se llama La Revolución en la Enseñanza en el Nuevo Contexto, Prospectivas del Sector y Nuevas Competencias del Estudiante. Invitamos a tomar la palabra a nuestro vicepresidente comercial, el señor César Cobos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a nuestra primera conferencia anual dirigida a directores y coordinadores de colegios del Perú que hoy nos acompañan. En primer lugar, y aunque a veces esto era casi que una pregunta protocolar, desearles que ustedes, sus familias y las familias de sus colegios se encuentren bien de salud. Hace un año, en nuestra primera reunión del 2020, que se llevó a cabo, como recordarán, a quienes nos acompañaron el año pasado en un hotel de San Isidro, aún no éramos totalmente conscientes, ¿no es cierto?, de los retos que nos iba a plantear esta pandemia, sobre todo en el plano de la educación. Durante los últimos 12 meses hemos tenido que reinventarnos, aprender muchas cosas y desaprender muchas otras, pero siempre con el mismo norte, asegurarnos de que la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos, no se detenga. Pero como dicen, todo reto es una oportunidad. El reinventarse implica innovación. Y la innovación siempre nos ha acompañado en estos 50 años de trayectoria, brindando educación de calidad en el Perú y en el extranjero, siempre innovando en educación. Desde hace más de 10 años, de la mano de la educación para adultos que trabajan, presentamos en el Perú la primera iniciativa de educación superior online llamada CEPEL, que muchos de ustedes deben conocer. Y en esa misma línea, hace poco más de 3 años, en una mezcla, como me gusta llamar a mí, de visión y providencia, la Corporación Educativa USIL decidió realizar la más importante inversión en un moderno laboratorio de producción y generación de contenido para educación online. Lo que nosotros llamamos nuestro USIL Digital Learning Factory. Único en el país, una de las más importantes inversiones de la región y que cuenta con equipamiento y tecnología por aproximadamente $2 millones. Gracias a estas inversiones y al empuje de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, el año pasado puedo asegurarles que fuimos el único grupo educativo que activamos clases online virtuales en el 100% de todos nuestros servicios en la fecha en la que estaban programados, ¿correcto? Y esto desde el primer día de la emergencia sanitaria. Esto fue posible gracias a que ya estábamos preparados para afrontar el desafío. No, como digo, no estábamos empezando, teníamos estas inversiones y esta visión desde hace más de 10 años. Y hoy no me cabe duda del reconocimiento que nos brindan nuestros alumnos como institución líder en educación virtual de alta calidad. Pero como todos vemos, todos creo que estábamos en noviembre o en diciembre parados pensando de que teníamos un año pleno de recuperación. La realidad nos dice que el camino recién está empezando, ¿no es cierto? Y nuestra propuesta siempre ha sido andar de la mano con nuestros colegios del Perú. Por ello miramos el futuro con mucha esperanza, pero sobre todo con mucho entusiasmo. Eso no hay que perder el entusiasmo. La conferencia de hoy, la revolución de la enseñanza en este nuevo contexto, muestra una vez más nuestro compromiso.
Vamos a afrontar los retos que nos ponga la vida en el camino, no solo con actitud, sino con mucho trabajo, sino también con innovación, con investigación, con desarrollo de tecnologías que nos permitan seguir a la vanguardia de educación para servir y para seguir sirviendo con la mejor calidad a nuestros alumnos y a sus alumnos también. Los dejo con Gabriel y con Elsa y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estás en silencio, Martín. Muchas gracias, César. Este año 2020, como todos ustedes saben, ha sido muy complicado. Sin embargo, estamos todos aquí, estamos de pie, estamos luchando para sacar adelante a estos jóvenes que el día de mañana nos van a gobernar. Es por ello que, para tener un poco más de herramientas que nos ayuden a afrontar todos estos retos, es que les hemos querido presentar esta conferencia internacional, la cual vamos a iniciar en breve. Quiero presentar en primer lugar a nuestra expositora, la señora Elisa Guerra. Ella es candidata a maestra en estudios especializados de educación por la Universidad de Harvard. Es licenciada en educación con maestría en educación con especialidad en procesos de enseñanza-aprendizaje por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido nombrada Mejor Educadora de América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano para el Desarrollo. Ha sido finalista por 2 años consecutivos del Premio Global Teacher, los años 2015 y 2016. Ha recibido el nombramiento de UNESCO para integrar la Alta Comisión Internacional para los Futuros de la Educación, quienes son los que elaboran el Informe Mundial de Educación. Es autora o coautora de más de 25 libros de texto e incluso su libro La enseñanza en la Cuarta Revolución Industrial, en la que ha estado como coautora junto con otros 5 maestros, ha sido elogiado por Howard Gardner, quien todos sabemos es autor de la teoría de las inteligencias múltiples, y por Irina Bokova, que es exdirectora general de UNESCO, entre otras personalidades. Elisa ha presentado conferencias, talleres y cursos en 17 países en el mundo. Ha sido ponente ante el Parlamento Europeo en la Cumbre Mundial de Innovación Educativa y en el Foro Mundial de Educación y Habilidades, entre otros. Elisa es además fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, que hoy cuenta con 11 escuelas o centros de desarrollo en 5 países de Latinoamérica. Queremos, por favor, pues, invitar a Elisa Guerra a encender su micrófono y a dar inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias también, César, por el mensaje que nos diste hace unos minutos. Y sobre todo, muchísimas gracias a USIL por abrir este espacio en el que podremos compartir durante aproximadamente 1 hora sobre esta supuesta, y digo supuesta, revolución, porque vamos a decidir entre todos en estos minutos, en este ratito, en esta tarde que estaremos compartiendo, si esto que estamos viviendo, ¿creen ustedes que realmente sea una revolución o se va a quedar a medias o se va a quedar a la mitad? Pero bien, efectivamente, ese es el título de nuestra charla, La revolución de la enseñanza en el nuevo contexto. Y me da mucho gusto saludarles desde México a nuestra querida comunidad hermana de maestros, de directores, directoras, en Perú y en otros países de Latinoamérica. Bien, pues es lo que vamos a hacer durante esta tarde, durante estos 60 minutos más o menos que tendremos juntos, es algo así como el recuento de una pandemia, de esta pandemia, de nuestra pandemia, que nos tocó vivir en 3 capítulos. En un primer capítulo vamos a hablar de las lecciones. Ahora, estas son lecciones que yo he ido recopilando por aquí, por allá. Algunas son vividas muy personalmente, otras son tomadas prestadas de las experiencias de otras personas que, como todos, hemos estado involucrados, por supuesto, en esta situación mundial. Y, por supuesto, estoy segura de que ustedes también tendrán sus propias lecciones y me encantaría que al final de la charla tendremos un espacio donde podremos compartir algunas palabras. Un segundo capítulo abordará los escenarios. Bueno, y después de la pandemia, ¿qué sigue?
nos dan ganas de decir que ya estamos viendo la luz al final del túnel, que ya vienen las vacunas, que ya pronto vamos a salir de esto. Pero la verdad es que no sabemos, queridos docentes, no sabemos. Hace meses que estamos diciendo que ya mero, que ya mero, que ya merito, como decimos en México. Y mientras tanto hemos estado en la educación del por mientras y en la educación del ya merito. La verdad es que no sabemos. Pero cuando finalmente podamos dar este paso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Y aquí este capítulo, este segundo capítulo, pretende abordar cuatro posibles escenarios de la pandemia. Entonces, la revolución sería el tercer capítulo, donde vamos a decidir si realmente estamos viviendo una revolución. Entonces, antes de empezar propiamente ya en materia, quisiera contarles algunas cositas, digamos, de logística de nuestro evento. La primera es, con mucho gusto a quienes lo requieran, a quienes les guste la idea, podremos compartirles la presentación que vamos a estar abordando esta tarde. Pueden simplemente solicitarla, aquí están mis medios sociales, mándenos un mensajito por medios sociales y con mucho gusto les vamos a compartir la presentación y también algunos otros recursos de los cuales estaremos hablando durante esta tarde. Así es que si quieren tomar notas adelante y si no, relájense porque pueden pedir todo lo que va a estar apareciendo en sus pantallas. En segundo lugar, les cuento que vamos a tener también cursos y libros que vamos a obsequiar con mucho gusto entre todas las directoras, directores, maestras, docentes que nos acompañen. Algunos de los libros que ya les mencionó Gabriel, tenemos por ejemplo aquí La enseñanza en la Cuarta Revolución Industrial o tenemos libros infantiles. Lo único que tienen que hacer es, cuando ustedes quieran, en algún momento de esta charla, tomen una foto, una captura de pantalla, compartan alguna frase que les haya llamado la atención o hagan sus propios comentarios sobre el tema que estamos abordando. Etiquétenme, por favor, en cualquiera de estos tres medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Aquí tienen ustedes la manera de etiquetarme, el número, el nombre de usuario. Y muy importante, usen por favor el hashtag USIL sin límites que tienen ustedes también ahí en la pantalla para que sea parte de esta misma conversación y podamos con este hashtag, con esta etiqueta, encontrarnos entre nosotros, encontrar todo lo que estuvimos compartiendo en esta sesión. Entonces, por favor, etiquétenme para que podamos verlos y por favor utilicen la etiqueta también USIL sin límites y estaremos seleccionando entre las personas que compartan, estaremos seleccionando ganadores de cursos en línea y de libros. Cuantas veces quieran hacer publicaciones, adelante. Cada publicación, por supuesto, son más oportunidades para ser beneficiado con alguno de estos obsequios. Entonces, eso sí, les quiero advertir, queridísimas y queridísimos directores y coordinadores, que esto que vamos a platicar el día de hoy es una historia real. Es una historia basada en hechos reales. Así es que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es lo que estamos viviendo. Así es que advertidos todos, no hay engaño, avanzamos. Si nuestra charla se llama La revolución de la enseñanza, yo quisiera comenzar primero con una reflexión. ¿Qué es una revolución o qué nos viene a la mente cuando pensamos en revolución? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en revolución? Podemos pensar en muchas cosas diferentes o podemos pensar en muchas personas diferentes que creamos que han sido los grandes revolucionarios de la historia en diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la educación, el arte, la política, ¿por qué no? ¿Qué es una revolución? Es un término muy amplio que puede realmente aplicar a muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la RAE nos dice, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que una revolución es un cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Un cambio rápido y profundo. A ver, vamos a empezar a desmenuzar esta definición.
Si el cambio es rápido, pues sí, sí fue rápido, ¿no? Literalmente, como nos decía César hace unos minutos, literalmente de un día para otro, la pandemia nos vino a dar el trancazo. Profundo, eso es lo que yo quisiera que analicemos durante esta hora y que nos cuestionemos. ¿Será que vamos a tener, que esta es la antesala de una verdadera revolución educativa? ¿Será que realmente vamos a llegar a los cambios profundos? Y con esto quiero hacer aquí una analogía, queridas directoras y directores. La pandemia, esta crisis por la pandemia, háganse cuenta, yo la imagino como un ataque al corazón, pácatelas, un infarto agudo al miocardio de todas nuestras escuelas. Así como son los infartos, repentino, nos llega de pronto, nos tumba, ¿no? Imagínense a un buen hombre, una buena mujer, a cualquier persona que le dé un ataque al corazón, llega a la ambulancia, lo lleva a toda emergencia al hospital. Y bueno, si sobrevive el paciente al ataque, al infarto agudo al corazón, pues muy probablemente, me lo imagino, pongámosle, ¿qué nombre les gusta? Pongámosle Agustín, ¿no? Don Agustín tuvo su infarto y está ahora en la recuperación, todavía en el hospital, y va y lo visita a su médico y le dice, don Agustín, por poquito y no la cuenta usted, buen hombre. Pero mire, salimos al paso. Qué bueno que sigue usted aquí con nosotros, pero pues le tengo que decir, don Agustín, que si usted no se cuida, en cualquier momento se nos va. Entonces, pues habrá que hacer ejercicio, don Agustín. Habrá que cuidar su alimentación, don Agustín. Y habrá que dejar el cigarrito, don Agustín, si quiere usted estar vivito y coleando, como decimos aquí en mi país, durante muchos años más, pues a cuidarse, don Agustín. Hay que revolucionar la manera en que usted vive, si quiere seguir entre nosotros, entre los vivos. Y saben, pues muchas personas que han pasado por esta experiencia, la de tener un susto de salud, ya sea un infarto o un accidente, pero volviendo al ejemplo del infarto, muchas personas comienzan después del susto, claro, a tener una nutrición muy saludable, una rutina de ejercicio muy rigurosa, dejan el cigarrito, pero conforme van pasando las semanas y los meses, como que se va olvidando aquello que pasó y uno vuelve poco a poco a los viejos hábitos. Y eso es lo que yo quisiera que nos cuestionáramos hoy, queridos maestros. ¿Será que esto realmente va a ser un cambio, un parteaguas? ¿O será que nos vino a sacudir el tapete? Pero que una vez que volvamos a la presencialidad y conforme vaya pasando el tiempo, se nos vaya olvidando y regresemos a donde estábamos. Eso es una de las cosas en las que me gustaría invitarlos a reflexionar. ¿Tendremos realmente un cambio de rumbo o volveremos a lo de siempre? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar con miras a lo que viene es hacer el recuento de los daños. Esto todavía no se acaba, pero ya empezamos a ver pues algunos costos muy desafortunados de la pandemia, por lo menos en materia educativa. Ni siquiera estoy hablando ahorita de cuestión de salud o de cuestiones económicas. Simplemente en cuestión educativa. Aprendizajes logrados, se estima que las pérdidas educativas que van a tener los estudiantes, sobre todo aquellos de bajos ingresos económicos, son incuantificables. Los hábitos de estudio, ¿cómo vamos a hacer para recuperar en nuestros niños y jóvenes los hábitos que teníamos antes, ¿no? Ahora todos podemos tomar clase en pijama y en la cama. ¿Cómo nos va a saber el tener que retomar ciertos hábitos que a lo mejor fuimos perdiendo? Hay algunas maestras de educación básica que están muy preocupadas pensando, bueno, es que ahora que regresen los niños a la escuela, ¿quién sabe cómo van a regresar? Los papás ya nos los echaron a perder y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, habrá seguramente muchas cosas que tendremos que atender cuando regresemos a la presencialidad y desde ahora, que también quisiera que abordáramos eso, desde ahora,
¿no? 9 lecciones son las que quisiera compartirles antes de que lleguemos a los 4 escenarios. 9 lecciones muy precisas, muy puntuales, y platicar un poquito de cada una de ellas. La primera lección, queridas directoras y queridos maestros, es que acabamos de confirmar que la tecnología definitivamente no puede, por lo menos todavía, sustituir a los maestros. ¿Se acuerdan ustedes? Ya desde antes de la pandemia, se hablaba mucho que si la tecnología, que si los robots, que si YouTube iban a llegar a sustituir, a suplantar a los maestros. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta que no estamos, por lo menos en este momento, nos falta mucho todavía para poder pensar en una sustitución completa de los docentes. Lo que sí tenemos que reconocer es que, por supuesto, la tecnología fue y sigue siendo fundamental para sortear los embates de la pandemia. Y quienes han salido mejor librados son quienes han tenido la preparación y los recursos tecnológicos y también, por supuesto, de capital humano para hacer frente. Pero bueno, si nos preocupábamos anteriormente con que a ver si los robots no vienen a quedarse con nuestros trabajos, a ver si la tecnología no nos convierte en desempleados, falta mucho, mucho, mucho para eso, si es que algún día llega, yo lo dudo, por muchas cosas, pero no es el tema de esta charla. Segunda lección, queridos maestros, es que primero viene la pedagogía y después viene la tecnología. El eterno dilema de que fue primero el huevo o la gallina, aquí no es dilema. Aquí es literalmente primero la pedagogía y luego la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que quiero decirles? Bueno, cuando nos llega la pandemia, cuando nos cae de golpe la pandemia, de pronto todos empezamos a correr literalmente como gallinas sin cabeza, buscando a dónde nos trepamos, qué hacemos, cómo llegamos a nuestros alumnos, cómo resolvemos la crisis, cómo enfrentamos la situación. Y muchos nos fuimos por una salida fácil, que es, bueno, pues trepo las clases a internet a como sea, y tiene que ver con otra de las lecciones que también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero montar las clases en internet no es suficiente. Hay que tener metodología de enseñanza, hay que tener pedagogía. Una buena pedagogía, las actividades, las habilidades que querías desarrollar, la manera como nos conducíamos anteriormente en las aulas, cuando es buena esa pedagogía, logra muchas cosas, por supuesto. Y si esa buena pedagogía la tomamos, la subimos a internet, la amplificamos. Maravilloso, estamos amplificando una buena pedagogía. Pero ¿qué pasa si teníamos técnicas o metodologías o costumbres que no daban resultado, que no eran efectivas en el salón de clases? Queridos docentes, no por subir una clase a internet, automáticamente una mala pedagogía se convierte en buena. Es más, así como amplificábamos la buena pedagogía con la tecnología, si la pedagogía no es buena y le metemos tecnología, pues también la vamos a amplificar. La tecnología, imagínense ustedes como un micrófono. Si tienes una persona que canta muy bonito, una cantante de ópera, y le das un micrófono, ¡wow! Maravilloso, porque entonces esa voz melodiosa alcanza a más personas. Pero si tienes a alguien que canta muy feo y le das un micrófono, dime tú, ¿por darle el micrófono ya va a cantar con una voz hermosa y melodiosa? Por supuesto que no. Lo único que vamos a hacer es amplificar la cacofonía. Entonces, antes de amplificar lo que estamos enseñando, asegurémonos de que sea algo que valga la pena amplificar. Primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Porque no es lo mismo aprendizaje a distancia que distribución de contenidos. Esto es lo que les decía que estaba relacionado y que íbamos a abordar a continuación. Miren, si yo tomo una clase, me grabo haciendo la clase,
y la subo a internet. O como en México y en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo, lo que muchas autoridades hicieron fue subir los contenidos o a la televisión o al radio. Y con eso ya digo que tengo escuela en casa o aprendizaje en casa. Pues habría que repensar muy bien ese término, maestros, porque no es lo mismo aprendizaje en casa o aprendizaje a distancia que simplemente recibir un contenido, ¿no? Cuando una persona prende la televisión, uno realmente no sabe si la persona está involucrada con lo que está viendo en la televisión o si se fue a otro lado y la televisión simplemente está prendida. No sabemos si realmente el mensaje está llegando. Y por otro lado, cuando estamos hablando de distribución de contenidos, generalmente es un camino de una sola vía, ¿no? Yo subo una clase a internet o transmitimos una clase por televisión o por radio, pero es únicamente el material que va, pero no sabemos si hay algo que viene de regreso, no recibimos nada de regreso. Entonces, para que podamos hablar de aprendizaje, necesitamos realmente que sea dos vías, ¿no? Pensemos si lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho realmente es aprendizaje a distancia, en casa, como lo queremos llamar, o es distribución de contenidos. Otra lección más. Necesitamos repensar nuestros currículos y nuestra pedagogía. ¿Qué enseñamos y cómo lo enseñamos? Y esto, ustedes ya se dieron cuenta que ninguna de estas lecciones en realidad son cosas que, wow, nos hemos iluminado desde que llegó COVID-19. Son cosas que ya sabíamos desde antes de que llegara la pandemia, pero que de pronto se hicieron más urgentes. ¿Cuántos años tenemos diciendo que nuestros currículos no son relevantes, que nuestra manera de enseñar no siempre está cumpliendo con llegar a los estudiantes, con motivarlos, con ayudarlos a desarrollar su potencial? Y sin embargo, pues es mucho más fácil y mucho más cómodo seguir en el caminito en el que siempre hemos estado durante todos estos años. Me imagino o me dan ganas de pensar, ¿qué habríamos hecho diferente? ¿Qué habilidades, qué conocimientos nuestros alumnos deberían de haber tenido para poder enfrentar la pandemia? Y nosotros mismos, ¿qué habilidades nos habrían ayudado a solventar mejor esta crisis? Porque definitivamente no tenían nuestros muchachos, nuestros niños, esas habilidades. Y muchos de nosotros tampoco las teníamos, ¿no? En los primeros meses de la pandemia no era difícil literalmente escuchar a maestras llorar diciendo, no sé cómo hacer, no tengo idea qué voy a hacer, no sé ni siquiera cómo, a duras penas sé prender la cámara, la computadora. Con trabajos contesto un correo electrónico y ahora tengo que dar una clase por internet y tengo que alcanzar a mis estudiantes por internet. Si de por sí la labor docente ya era difícil. Pero también nuestros estudiantes, maestros y maestras, fíjense ustedes, la pandemia ha requerido que nuestros estudiantes sean gestores de su propio aprendizaje. Ya no está el docente ahí pegadito junto al pupitre del niño para orientarlo, para guiarlo, para cuidar que no se distraiga, para llamar la atención, para recapturar su atención. Muchas veces el niño está solo en su habitación con la computadora o con una tableta o en medio de la casa con un montón de distracciones, por supuesto, con cualquier cantidad de cosas que están compitiendo por su atención. Y no estamos nosotros ahí al lado de él para recuperarlo, para traerlo de nuevo con nosotros. Los niños han tenido que gestionar su propio conocimiento y no sabían cómo hacerlo en la mayoría de los casos, porque durante años, en las escuelas alrededor del mundo les dijimos qué tenían que aprender, cómo tenían que aprenderlo, a qué hora tenían que aprenderlo, con qué actividades tenían que aprenderlo, y luego los evaluábamos y les decíamos nosotros a ellos si lo habían aprendido o no lo habían aprendido.
Y en el momento en que les toca ser gestores de su propio conocimiento, no saben cómo hacerlo, porque nunca antes tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué les digo? Les fallamos a nuestros niños, pero ya ni ponernos a llorar, mejor ponernos a trabajar. Otra lección, nuestra quinta lección ya. El niño promedio no existe. El niño promedio no existe. Y lo repito porque desde antes de la pandemia y con mayor razón en la pandemia, hemos buscado soluciones para el niño promedio, ¿no? Y si el niño promedio tiene tales características, pues entonces diseñamos nuestras propuestas educativas para ese niño hipotético que tenemos en mente. Es como si hubiéramos querido hacer una camiseta, un pantalón de una misma talla, esperando que les quedara a todos los niños. Y si alguno le quedaba apretada, pues baja de peso, mijito. Y si a otro le quedaba guango, pues a ver, medio amárratela por ahí para que puedas usarla. Y así hemos esperado que nuestros niños, que nuestros jóvenes reciban las experiencias de aprendizaje. Hemos querido encasillarlos en respuestas de talla única, imaginadas para un niño que no existe, porque el niño promedio es una construcción estadística. El niño promedio no existe. Ahora, yo sé que es mucho más fácil pensar en un solo niño hipotético y desarrollar una respuesta educativa para ese único niño, que pensar en la diversidad de estudiantes que podamos tener y buscar la manera de llegar a cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, si no hacemos eso, corremos el riesgo de no llegar a ninguno o de llegar a muy pocos. Y eso no se vale. ¿Saben, queridas maestras y maestros? En Latinoamérica y en el resto del mundo, pero de manera muy especial en Latinoamérica y en otros países en vías de desarrollo, como se decía antes, es un término que ahora ya no es tan políticamente correcto, pero bueno, todos sabemos, llamémosle como le llamemos, todos sabemos a qué nos referimos con si el Global South, el Sur Global le llaman ahora, ¿no? O el Norte Global. Estos países como Latinoamérica, como algunos países en el sureste asiático, en África, y en general en todo el mundo, estamos enfrentando desde antes de la pandemia lo que el Banco Mundial ha llamado la crisis del aprendizaje. Y en la crisis del aprendizaje, para hablarles de una cifra específica de Latinoamérica, según datos de la OCDE, el 50% de nuestros muchachos de 15 años, de acuerdo a los resultados de la prueba PISA de la OCDE, no tienen las competencias básicas de lectura. Esto es, no pueden identificar la idea principal de un texto. Muchachos de 15 años, 50%. 50% es mucho. Si uno es demasiado, 50% es una barbaridad. Algo no hemos estado haciendo bien desde antes de la pandemia. Y yo creo que parte de eso, de ese algo que no ha estado completamente bien, es que hemos diseñado nuestras respuestas educativas para un niño que no existe. La lección número 6 es que tenemos que repensar en maneras para eliminar ese antagonismo que existe en algunos contextos entre la casa y la escuela. Ahora, yo sé que no es que todos los maestros se lleven mal con todos los padres de familia, y en muchos muy afortunados casos hay una sinergia muy bonita que favorece el mejor aprendizaje de los niños. Cuando la escuela y la casa están de acuerdo y están en armonía, los resultados se nos van al cielo. Esa es la situación ideal. Pero en muchas ocasiones hay esta especie de pique oculto. Y se acuerdan que hace rato les decía que he escuchado a muchas maestras muy preocupadas porque a ver cómo nos regresan los niños. Echaditos a perder, seguro. Completamente echados a perder. Porque ahora los papás que no pueden con ellos los han consentido y les dejaron hacer lo que quisieron y vienen
pero ahora sí que completamente desbordados. Va a haber que volverlos a nivelar. Pero también, por otro lado, he escuchado a muchos papás que dicen, mira nada más, y ahora resulta que nosotros tenemos que hacer el trabajo de los maestros, ¿no? Y encima les siguen pagando a los maestros por no hacer nada. ¿Se fijan cómo existe este, en estas frases que les he compartido, que gracias a Dios no son generalizadas, pero que tristemente sí son comunes, está este pique, este antagonismo, esta falta de valoración y de respeto entre padres y maestros? A mí me gustaría decirles a los padres, y eso yo también soy mamá, que se han expresado así de los maestros, que nunca como ahora los maestros hemos trabajado tanto. Si de por sí ya estábamos sobrecargados, ahora estamos trabajando 3 veces más de lo que trabajábamos anteriormente, ¿no? Y por supuesto, nosotros como docentes, es importantísimo que valoremos lo que están haciendo los papás, porque si no jalamos juntos de la carreta, se nos van a ir desbocados los caballos por el precipicio, ¿no? Y no vamos a llegar a ninguna parte. Y con esto quiero decirles, hablando de la importancia que tenemos los docentes, ¿por qué no pensar en los maestros como ingenieros pedagógicos, ¿no? Estaba yo escuchando el video tan bonito que nos compartió Ursula al inicio de este evento, con los sueños de nuestros niños, y como una de estas jovencitas decía, y si yo quiero estudiar ingeniería, ¿no? El ser ingeniero, el estudiar ingeniería, tiene un prestigio muy particular, ¿no? ¡Ay, es que mira, es ingeniero! ¡Wow! ¡Es ingeniera! ¡Wow! ¿Saben? La palabra ingeniero significa alguien que utiliza el ingenio, la inteligencia, esta que nos da nuestro cuate que aquí les presento, para resolver problemas. Un ingeniero es aquel que utiliza la inteligencia para resolver problemas. Maestros, si estos no han sido problemas y si no nos hemos movido por todos lados para resolverlos, entonces yo no sé qué es lo que hace un problema. Veamos a los maestros, veámonos a nosotros mismos como ingenieros pedagógicos, como personas que resuelven problemas utilizando el ingenio en la pedagogía, en la educación, que es nuestra área, ¿no? Entonces, sintámonos orgullosos de la labor que realizamos. Ya acercándonos al final de las lecciones de este primer capítulo, la innovación requiere de una cultura colaborativa. ¿Sabes? Innovar es muy difícil, pero innovar solo es triplemente difícil. Cuando innovamos solos, no tenemos el eco que reverbera y que nos ayuda a llevar nuestras acciones más lejos. Cuando innovamos solos, tenemos que empujar con la fuerza de una sola persona algo que de por sí es pesado, porque innovar no es fácil. Y ¿sabes? Cuando quieres innovar, ¡uy!, hay un montón de fuerzas que operan en tu contra: la costumbre, la tradición, el status quo, ¿no? Las normas, las reglas, el así se ha hecho siempre, el las cosas son así, punto, en estas son las normas y de aquí no te sales. Entonces, luchar contra todo eso uno solo es muy difícil, es casi imposible. Pero si unimos fuerzas y hacemos juntos innovaciones que puedan marcar la diferencia, pues no quiere decir que ya la tenemos ganada, pero tenemos por lo menos un buen tramo del camino avanzado, ¿no? La innovación requiere una cultura colaborativa. Y ya que estamos hablando de innovación, si van a innovar, prepárense para ser criticados. Está bien. Si están siendo criticados, es que están saliendo de los paradigmas, es que están rompiendo esquemas, y eso no necesariamente es malo, tampoco necesariamente es bueno, pero pudiera ser por lo menos una señal de apertura para ver las cosas de manera diferente. Y mi novena lección es que nos hace falta humildad. Antes que cualquier otra cosa, la pandemia fue un trancazo a la arrogancia.
sabíamos hacer lo que sabíamos hacer y estábamos entronados en nuestro pequeño espacio, en nuestra zona de confort, y nadie nos movía de ahí porque, mira, yo soy experto. Y no estoy hablando únicamente de los docentes y de la labor educativa. Estoy hablando prácticamente de cualquier área. Empezando por la política, empezando por los gobernantes. Pues han sido muy pocos, contados con los dedos de una mano, los que pudiéramos mencionar como ejemplos del manejo de la pandemia a nivel mundial. Y saben, yo he escuchado en cualquier cantidad de países que cualquier cantidad de dirigentes dicen, es que esto lo tenemos resuelto, es que vamos muy bien, es que cuando lo que nos hacía falta era reconocer con humildad que en cuestiones de la pandemia, todos los países somos países en vías de desarrollo. Esto no lo dije yo, lo escuché en otro evento y me gustó muchísimo. Caray, porque cuando somos capaces de reconocer con humildad cuáles son nuestras limitaciones, en ese momento estamos abriendo la puerta para innovar de manera colaborativa. Sin embargo, si por cualquier razón política o de ego propio, no reconozco con humildad que no tengo todas las respuestas, pues me estoy solita dictando sentencia, estoy solita escribiendo mi fracaso, porque ¿cómo voy a salir adelante si ni siquiera puedo reconocer que necesito trabajar y que no tengo todas las respuestas? Entonces, son 9 lecciones. Por supuesto que podríamos aquí incluir muchas más lecciones. Yo sé que algunas de estas pueden ser que hayan resonado con ustedes, algunas otras no, y que seguramente ustedes tendrán también muchas otras. Por cierto, les recuerdo, si no lo han hecho todavía, que compartan para que podamos regalarles libros y cursos en línea. USIL sin límites es nuestro hashtag. Ya, breve comentario, breve comercial. Porque saben, maestros, antes y después de la pandemia, la educación tiene o debería de tener como objetivo elevar a nuestros niños, digo yo, para por lo menos 2 cosas. Por un lado, que sean altamente capaces, pero al mismo tiempo que sean profundamente humanos. Son 2 dimensiones importantísimas. Altamente capaces, toda la parte de conocimientos, de habilidades, profundamente humanos, toda la parte de actitudes, de empatía, de valores, de sentimientos. Altamente capaces y profundamente humanos. Altamente capaces para poder, con ingeniería, resolver los problemas y las crisis, profundamente humanos, para reconocer que no tenemos todas las respuestas con humildad y para abrir nuestro corazón y ser solidarios con aquellos que le están pasando peor que nosotros, ¿no? Altamente capaces y profundamente humanos en la pandemia y después de la pandemia. Y ahora sí, quiero compartirles 4 posibles escenarios. Ahora, ¿de dónde vienen estos 4 escenarios? No los vi en una bola de cristal, es lo primero que les quiero decir. No crean que son predicciones, ¿no? No son cosas que ya sabemos que van a pasar, no son 4 caminitos que ya están bien delimitados y que simplemente vamos a escoger por cuál caminito nos vamos o ni siquiera vamos a escoger a ver cuál caminito nos toca, no. Son, como su nombre lo dice, un escenario, un ejercicio de la imaginación, una elucubración, un ponerme a pensar, ¿y qué pasaría si? Pues podría pasar esto o podría pasar lo otro. ¿Y si pasa esto, entonces qué? ¿Y si pasa lo otro, entonces qué? Y a lo mejor no termina pasando ninguno de los 4 escenarios que les voy a presentar aquí. Yo creo que por lo menos uno de los 4 sí. Claro que puede haber diferentes escenarios. Ustedes también, por supuesto, pueden tener por ahí sus propias elucubraciones, ¿no? Simplemente no perdamos de vista que son eso, que son todavía espejismos, que son cosas que podemos empezar a imaginar y a vislumbrar,
pero que no están cimentados en piedra y lodo, no son el derrotero de nuestro barco, ni mucho menos. ¿Y de dónde salieron? Les dije que no los saqué de una bola de cristal, tampoco los soñé en mis peores pesadillas, ni mucho menos. Estos cuatro escenarios los compartió la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hace apenas unos días, un par de semanas a lo sumo. Hicieron un seminario en línea, una presentación de estos cuatro posibles escenarios. Hay un documento que elaboraron ellos mismos con una descripción mucho más detallada de lo que yo aquí les voy a compartir sobre estos cuatro posibles escenarios, y con mucho gusto les podemos compartir el enlace igualmente si les interesa, igual que con la presentación, y nos pueden compartir sus datos para hacérselos llegar por medios sociales, y con mucho gusto les haremos llegar varios recursos. Pero bueno, entonces, no son predicciones, son simplemente posibles escenarios. Y son cuatro. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Imaginando qué podría pasar cuando esto se, pues no puedo decir que se normalice, pero por lo menos que no estemos en la situación que estamos ahora encerrados en casa. Bueno, el primer escenario, ellos le han llamado la escuela extendida, la traducción al español es mía. Pero la idea es esa, la misma escuela, pero extendida. Básicamente, maestros, este escenario es el mismo camino que ya traíamos. Hicimos un alto, hubo un intermedio, como en las épocas de antes en que había intermedios en las películas o como en el teatro que hay intermedio. Y después del intermedio, uno continúa por el mismo caminito por donde ya venía. Exactamente a donde se quedó la obra de teatro, exactamente ahí continúa. O casi exactamente ahí continúa. Yo les puse aquí un choricito de texto, que es una traducción textual de lo que la OCDE manifiesta para este escenario. No hagan lo que yo, a mí no me gusta poner tanto texto en las diapositivas, pero bueno, yo sé que ustedes lo están viendo directamente en la pantalla de su computadora, entonces es fácil que lo puedan leer. Y me pareció pertinente compartírselos así completo, ¿no? Entonces, ¿cómo era la escuela de antes? Bueno, pues los sistemas escolares como ya conocíamos, la escuela organizada por grados, por secciones, con un maestro por aula, una administración escolar, pues dependiendo del país, centralizada en muchos casos, un ministerio de educación que toma la mayoría de las decisiones, una administración regionalizada en otros casos, digamos todo este esquema que ya conocíamos de nuestras escuelas. Y sí, por supuesto, continuaría la expansión de esta misma escuela, continuaría el uso de la tecnología, y este uso de la tecnología haría que cada vez pudiéramos individualizar más el aprendizaje. Pero la estructura y los procesos que teníamos desde antes se conservarían. Y ese sería el primer escenario, ¿no? Y no es descabellado que después de la sacudida, como decíamos a don Agustín, que le dio el ataque al corazón, ya que se empezó a sentir un poquito mejor, volvió a las andadas, a lo mismo en donde estaba antes del infarto. Vamos a ver el segundo escenario. Al segundo escenario ellos lo han llamado el outsourcing educativo o la subcontratación educativa, ¿no? Aquí sí hay ya una ruptura de los paradigmas o de los sistemas que tradicionalmente habíamos venido manejando. Ahora la sociedad se involucra más, ¿no? Empieza, digamos, que a morder un poquito más del pastel que anteriormente tenía única o casi únicamente el sector privado. Se empieza a involucrar más. El aprendizaje se hace mucho más diverso porque nuevamente el proveedor del aprendizaje ya no es exclusivamente el Estado o casi exclusivamente el Estado. Se flexibiliza también y se privatiza una buena parte, ¿no? No porque ahora ya no vayan a existir las escuelas públicas, pero porque quizá las escuelas públicas
el gobierno, los gobiernos darían la administración, la operación de estas escuelas públicas a entidades privadas, entre otros muchos esquemas que pudieran hacerse. La tecnología seguiría siendo también un factor clave, ¿no? ¿Y por qué cree la OCDE que este es un escenario posible? Bueno, pues porque los gobiernos, la gran mayoría de ellos alrededor del mundo, como ya decíamos, fueron desbordados por la pandemia. Y en muchos casos, este proceso ya comenzó en algunos países. Ya estamos viendo cómo la iniciativa privada vino al rescate de la educación. Entonces, es lógico pensar que esta es una tendencia que pudiera continuar y que pudiera expandirse. Ese es el segundo escenario, el outsourcing educativo. Un tercer escenario, los hubs, que también podríamos llamarle centro, aunque en español la palabra centro me parece demasiado general. Un hub o un centro de aprendizaje. De alguna manera decíamos desde antes que nuestras escuelas son centros de aprendizaje, pero nuestras escuelas antes de la pandemia y desde tiempos inmemoriales han sido instituciones muy cerradas. Lo que pasa en la escuela se queda en la escuela. Sus muros cerrados, su vigilancia. Lo estoy diciendo, por supuesto, como una analogía, ¿no? De la instalación física de la escuela con lo que es la idea de la escuela. Todo lo que pasa en la escuela se queda en la escuela, hasta el aprendizaje, ¿no? Porque sales de la escuela y como que lo dejaste ahí metido, ya no te acuerdas de nada. Fíjense cómo hasta nuestro vocabulario está muy, muy centrado a pensar en la escuela de esta manera. Por ejemplo, decimos niños en edad escolar. E inmediatamente pensamos, ah, claro, la edad escolar es cuando inician la escuela formal, el primer año de primaria, en algunos casos el preescolar, dependiendo de cada país, y cuando llegan hasta el momento en que se acaba la educación básica, por lo menos, ¿no? Y entonces ahí enmarcamos lo que es supuestamente la edad escolar, como si pensáramos que esa es la edad en que el niño va a la escuela y después, pues punto, ya no, la universidad, y una vez que acabamos la universidad, acabamos con todo. Con toda la parte educativa. Pero en realidad el capital humano se sigue expandiendo durante toda la vida y la escuela se ha quedado limitada. Nosotros la hemos limitado y la hemos encasillado a un papel muy restringido. Bueno, pues la pandemia vino a romper grietas en estos muros y por estas grietas la escuela se empezó a escapar. Y se empezó a desparramar en las comunidades. Se empezó a desparramar en las salas de las casas y en los hogares. Llegó a través de internet o del radio o de la televisión o de los maestros que organizaban pequeños grupitos en casas o en centros comunitarios o incluso debajo de una palapa al aire libre en donde se pudiera. La escuela se desparrama. Entonces, estos muros se convierten en muros permeables que sí delimitan quizá la función primordial de la escuela, pero que al mismo tiempo la abren más allá para que llegue y para que impacte a la comunidad y para ser impactada por la comunidad, para tener esta especie de simbiosis donde te doy y me das y donde realmente aprendemos desde antes de la edad escolar, educación para padres, los primeros años, la educación temprana, y después, mucho después, de la edad escolar, ¿no? Entonces, aquí como nos dice la OCDE, este escenario involucraría de manera muy importante a la sociedad civil y permitiría la innovación, más allá del poder del Estado, de la innovación de la sociedad en sí, ¿no? Independientemente de que sea privada, empresarial o no, estamos hablando no propiamente de una empresa, sino de comunidades, de vecindarios, de comunas, de hogares, de organizaciones profesionales, de docentes, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el tercer escenario. Y ahí les va el cuarto escenario que nos maneja la OCDE, que es el aprendizaje sobre la marcha, o en inglés ellos lo pusieron como learn as you go, ¿no? Vas aprendiendo conforme vas avanzando.
Y este es quizá el más disruptivo de los cuatro escenarios, el que menos conservaría características del primer escenario, que es básicamente más de lo mismo, seguir como estábamos, por supuesto, incrementando en expansión y incrementando en individualización y en tecnología, ¿no? Hoy la lengua como que no va a la par del cerebro. Entonces, este aprendizaje sobre la marcha es el escenario en donde se contempla prácticamente la desaparición de la escuela como institución educativa. Porque ahora voy a aprender en donde quiera que esté, ¿no? Llevamos un año sin pararnos en muchos de nuestros países, en México, por ejemplo, y en muchos otros, sin poner un pie en las escuelas. Hay quienes dicen que ya para qué regresamos, que ahora más bien nos las organicemos, nos las ingeniemos, para que el aprendizaje siga sucediendo en donde estemos. Y entonces serían modulitos. ¿Necesito aprender alguna cosa en particular? Bueno, pues estudio un curso en esto, estudio un módulo en esto, estudio una materia en esto. Y desde los niños, ¿por qué no? ¿No? Se borraría la distinción entre la educación formal y la educación informal. Se integraría también la educación experimental o la educación para el trabajo y la educación por experiencias. Y, por supuesto, que este escenario requeriría de un compromiso mucho mayor todavía hacia la tecnología. Entonces, son cuatro escenarios que bien no son predicciones, y quiero decirles que, bueno, es posible que suceda en alguno de estos, es posible que haya un quinto, un sexto escenario que no se nos haya ocurrido todavía, o a lo mejor alguno de ustedes ya, pero tampoco quiero decirles que es o uno u otro. Es posible que se den los cuatro en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, en diferentes tiempos, ¿no? No uno no excluye al otro. Y a lo mejor en algún lugar va a ser más de uno, más de otro, pero combinamos un poquito de una cosa y de otra cosa, pero pensemos en cuál de estos cuatro escenarios creemos que podría ser el que en nuestro contexto imperara. Y quisiera que compartiéramos aquí todos algunas cositas, en parte si creemos que alguno de estos cuatro escenarios va a suceder y cuál va a suceder. Obviamente, conociéndonos un poquito más de qué país venimos, son cuatro preguntitas las que les he preparado en esta plataforma que se llama Menti. Ahora, ustedes pueden entrar a esta plataforma de diferentes maneras. Si están en su computadora, pueden ir a menti.com y escribir el código que viene ahí, o pueden usar su teléfono celular para captar este código QR que aquí les comparto, y en su celular o en su tableta van a poder entrar a esta encuesta. Entonces me parece que les estarán compartiendo también a través de plataforma Rebus el enlace para que puedan entrar. Voy a dejar de compartir momentáneamente para que podamos iniciar. Entonces, les pido por favor, les voy a compartir nuestros resultados. Les pido por favor, si comienzan a escribir en primer lugar de qué país vienen, de dónde nos acompañan, y aquí vamos a empezar a ver los resultados. Entonces, ¿desde qué país? Ok, sí, Perú, por supuesto, estamos esperando que sea el mayor, pero yo sé que por ahí hay algunos otros países. Ok, Lima en Perú. Ok, estamos haciendo nuestra nube de palabras. Nos apareció Perú con y sin acento, México con y sin acento. Ustedes saben que mientras más grande es la palabra, es que más personas han compartido
o han escrito esa misma palabra, pero estamos viendo que somos principalmente de México y del Perú. Bien, yo sé que muchos de ustedes siguen todavía escribiendo, pero por cuestiones de tiempo vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok. Ahora, ¿qué escenario predicen ustedes que va a suceder? Aprendizaje igual que siempre, sería el número uno, la subcontratación, los centros o hubs de aprendizaje y sobre la marcha. Ya estamos viendo aquí los resultados de los de ustedes que están comenzando a compartir. Recuerden, no es qué escenario quisiera que sucediera, es qué escenario creo que va a suceder. Y por supuesto que también puede ser que en un contexto específico se dé en un escenario y otro escenario se dé en otro contexto. Entonces, piensa en tu contexto en particular. Fíjense, si están ustedes siguiendo lo que estamos haciendo, aquí en la pantalla que les estoy compartiendo, pues ya estamos viendo más o menos cuál es el que creen la mayoría de ustedes que va a suceder. Y si les parece, vamos a pasar a la siguiente. Vemos que el 46%, prácticamente la mitad, creen que va a ser el escenario más distinto al que teníamos anteriormente, que es educación sobre la marcha. La escuela completamente desaparece. Ay, me daría mucha tristeza a mí que desapareciera la escuela como espacio social. Pero es un posible escenario. Y lo que sí es que solamente 8% de ustedes creen que vamos a regresar a más de lo mismo, a lo de siempre, a como estábamos antes. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Con todo esto, ¿creen ustedes que viene una revolución? ¿Realmente el cambio va a ser profundo? ¿Recuerdan que pensábamos, que compartíamos al principio de la presentación, que para que podamos hablar de revolución, necesitamos que el cambio sea rápido y sea profundo? Rápido fue. Discúlpame, no se está viendo en la pantalla las encuestas que has hecho. Está saliendo blanco. Qué raro. A ver, déjenme ver. Gracias, déjenme ver si. Voy a volver a compartir esto. ¿Se ve o no se ve? Ahora sí, podemos aprovechar a repetir el código, que es el 614978. Así es. Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Perdón. Bueno, pero como ustedes pueden ver, la gran mayoría dice que sí viene la revolución. 83% está ahorita. De ustedes piensan que sí viene la revolución, 15% dicen que no. Y 4% no saben. Me parece muy lógico porque si en la diapositiva anterior casi la mitad de ustedes se fueron por el escenario más diferente de todos, el más revolucionario, el que más iba a romper los paradigmas, por supuesto que es congruente con pensar que sí estamos realmente presenciando una revolución. Y ahora quisiera pedirles que piensen en tres palabras que para ustedes engloben sus principales lecciones. Tres palabras, pero aisladas entre sí, sus tres principales lecciones, o una sola si ustedes quieren, o dos, pero hasta tres palabras. Y las vamos a compartir nuevamente haciendo una nube de palabras. Por ejemplo, para mí, las tres palabras con las que yo resumiría las principales lecciones que yo, Elisa, personalmente aprendí durante la pandemia en cuestión profesional, en cuestión educativa, mis palabras serían humildad, autogestión e innovación. Esas serían mis tres palabras. Puede ser que tú tengas algunas de las mismas palabras, puede ser que tengas palabras completamente diferentes, pueden ser palabras
que abordamos aquí en esta charla pueden ser palabras que son palabras tuyas, que no las vimos aquí para nada. Por favor, compártelas en la siguiente diapositiva. Compártelas de una por una, por favor, para que podamos hacer la nube de palabras. De una por una. Yo estoy también escribiendo las mías. Estoy escribiendo mi tercera palabra. Y envío. Resiliencia, claro. Innovación. Uy, miren qué lindo. Fíjense nada más. Todo eso hemos aprendido. Estoy pensando en la diapositiva en la que les mostraba las pérdidas de la pandemia, el cementerio en donde veíamos la lápida de los aprendizajes esperados y de los hábitos de estudio, ¿se acuerdan? Esta imagen es mucho más esperanzadora. Qué lindo. Bien, voy a compartirles también, si ustedes gustan, cuando les comparta todos los recursos que les he mencionado durante la conversación, el enlace donde podrán ustedes consultar cuáles fueron los resultados de esta encuesta, que fue lo que todo el mundo expresó en cada una de las cuatro preguntas, y me disculpo que las primeras no se estaban compartiendo adecuadamente. Entonces, voy a dejar de compartir ya para compartir nuevamente nuestra presentación y regresar a nuestra recta final. Cuéntenme, se ve ya la presentación ahora, ¿verdad? Bueno, no news, good news, yo espero que sí. Ok, entonces vamos cerrando. Lecciones, escenarios. ¿Qué necesitamos para lo que sigue? Pensemos por un lado en qué necesitan nuestros estudiantes y por otro lado en qué necesitamos nosotros. Y este es un tema que seguro ya escucharon en cualquier cantidad de presentaciones sobre la pandemia, ¿no? De lo que necesitamos. Y lo abordamos muy brevemente durante la conversación cuando yo les comentaba sobre la crisis del aprendizaje, la crisis mundial del aprendizaje y cómo no estábamos preparados. Y yo quisiera, en primer lugar, decirles que no porque no mencionemos las habilidades básicas, muchos no las mencionan, no sean importantes. Yo creo que el problema es que las damos por hecho, las damos como eso ya lo cubrimos, eso ya lo sabemos. Pero la realidad es que desde ahí estamos en graves problemas. Si el 50% de nuestros muchachos de 15 años no pueden comprender la idea básica de un texto, estamos en serios problemas porque la lectura es la base del aprendizaje. Entonces, no podemos descuidar aspectos como la habilidad lectora, por supuesto, que para mí es pilar. Y otras habilidades, la habilidad matemática, la habilidad científica, por supuesto, ¿no? Pero digamos que si me presionaran un poquito más, si nos presionáramos todos un poquito más para saber, bueno, ok, sí, ya sabemos, pero eso ha sido siempre. El que la escuela no lo esté cumpliendo es otra cosa, pero esa labor ya la teníamos desde siempre. Por eso es que hay escuelas para enseñar a leer, para enseñar a escribir, para enseñar matemáticas, para enseñar ciencias. ¿Qué es lo que nos hace falta, ¿no? Por supuesto, artes, movimiento físico, cualquier cantidad de cosas. Bueno, yo les podría dar un chorizonón de lista que para qué les cuento. Pero quisiera enfocarme en cuatro aspectos que a mi manera personal de ver son primordiales para que nuestros estudiantes sean ciudadanos globales y para que puedan prosperar en el mundo pospandemia. Y estas serían mis cuatro habilidades. La habilidad de autogestión,
que ellos puedan ser gestores de su propio aprendizaje, sobre todo si ustedes, maestros, están diciendo que la escuela va a desaparecer. Si el 40-something% de ustedes cree que nos vamos a ir a aprendizaje sobre la marcha, la desaparición de la escuela como tal, y digamos que una reinvención completa del sistema educativo, incluso fragmentado, ya ni siquiera le podríamos llamar sistema, pues con mayor razón van a estar nuestros chicos ser autogestores de su propio conocimiento. La tecnología, claro, ¿no? Cualquiera que no la considere ahorita, pues es como meter la cabeza debajo de la tierra. Ahora, acuérdense que primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología, y que la tecnología no hace al maestro. Si el maestro canta bonito, la tecnología va a ampliar esa voz. Si el maestro canta feo, pues mejor no le demos el micrófono, no seamos ingratos, ¿no? Esta es una habilidad, por supuesto, que también necesitamos los maestros, no porque la tecnología vaya a sustituir al maestro, pero saben, Michael Trucano, un experto en tecnología y educación del Banco Mundial, decía desde hace muchos años que si bien la tecnología no va a sustituir a los maestros que no usen tecnología eventualmente van a ser sustituidos por los maestros que sí la utilicen. Y yo te aseguro, directora, director de escuela, que si el día de mañana tú tienes que contratar a un maestro, si tienes dos candidatos igualmente fuertes, pero uno tiene manejo de tecnología, muy probablemente te vas a ir por el que tiene el manejo de la tecnología. Aunque los dos sean muy buenos y todo lo demás es igual, te vas a ir por el de la tecnología. Simplemente porque te vas a acordar de cómo nos fue en la pandemia. Y vas a decir, ay, no vaya a ser que nos llegue otra pandemia u otra cosa de estas. Y me conviene tener maestros que sepan de tecnología. Y lo mismo, por supuesto, con nuestros estudiantes. Idiomas. ¿Cuántos de nosotros buscando de noche temas para preparar nuestras clases, encontrábamos material padrísimo, pero no en nuestra lengua, no en español? Entonces, si nuestros estudiantes hablaran buen inglés, habríamos tenido mucho más de dónde presentarles oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y para adquirir conocimientos. Y obviamente, mientras más lenguas hablemos, con mayor razón. Entonces, hablar diferentes lenguas y bien, y por lo menos el inglés, que eso ha sido siempre, pero ahora sí bien y con ganas, ya no es opcional. Y otra cosa, maestros, es hablar en público. No solamente por la seguridad que te da, y porque si sabes hablar en público el día de mañana te va a servir para todo, si estás en ventas, si eres arquitecto, si eres médico, sino porque de pronto ahora con la tecnología ya todos nos hemos convertido en oradores, ¿no? Por Zoom, con la camarita de Spotlight hacia ti, y realmente sirve mucho que nuestros estudiantes tengan esa habilidad para poderse dirigir oralmente de manera convincente con otras personas. Por supuesto que la lista es larguísima, pero si me preguntan en cuatro puntualizaciones muy básicas, además de las habilidades, por supuesto, de lectura, etcétera, esto sería lo que yo les diría. Y para poder trabajar con estos chicos, nosotros también, como docentes, como directivos, necesitamos esa misma autogestión. Fíjense cómo es una cascada, ¿no? A nosotros la autoridad nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, a qué hora tenemos que hacerlo, cuál es la normativa, y nos traen con chicotito en la mano, marchando. Y nosotros reproducimos ese modelo hacia abajo como cascada hacia nuestros estudiantes. Y el día que la autoridad se ve desbordada y dice, ¡ay, Dios mío! No sé qué vamos a hacer. A ver, maestros, pues saquen la cabeza del agua como puedan y respiren. No teníamos la autogestión y nos costó mucho más trabajo. Entonces, autogestión es nuevamente una de mis frases. Pedagogía, por lo que ya dijimos, no cantas bonito, pues hay que tomar lecciones de canto. No es buena tu pedagogía, pues hay que trabajarle por ahí, empezando desde ya. Y humildad. ¿No? Humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas y que vamos a seguir aprendiendo siempre. Ahora, ya entre todos llegamos al consenso, por lo menos mayoritario, de que sí estamos en presencia de una revolución. Yo quisiera preguntarles, ¿quién está revolucionando la educación?
Y saben, antes de que me contesten, les quiero decir, no, no es el bicho, no es el coronavirus, no es el COVID, no es la pandemia, no es la pandemia la que está revolucionando la educación. La pandemia fue el infarto. Pero ¿sabes quién está revolucionando la educación? Mírate al espejo. Los docentes, los educadores, somos los que estamos revolucionando la educación. Y por supuesto, con nosotros reflejándose en ese mismo espejo, los padres, los estudiantes. Pero somos nosotros quienes somos líderes en este proceso, ¿no? Entonces, querido ingeniero pedagógico, ingeniera pedagógica, también llamado maestro o maestra que me estás escuchando, mírate en ese espejo con el orgullo. No solamente eres un ingeniero, sino que eres una revolucionaria, ¿no? A mucha honra, eres una revolucionaria, eres un revolucionario, ¿no? Ahora, algo importantísimo que quiero comentarles es que estos escenarios, estos posibles futuros de la educación, no llegan solitos. Podría ser que lleguen solitos. Hay un futuro al que vamos a llegar si seguimos vivos, con simplemente dejarnos llevar por la corriente del río y conservarnos con vida, pues vamos a llegar obviamente de un punto A a un punto B. Pero si lo que queremos es construir los escenarios, construir los futuros deseables, entonces necesariamente tenemos que poner acción, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Llegar a un futuro por inercia o construir el futuro que queremos? ¿Llegar por inercia a lo que nos depara el porvenir, para sonar telenovelescos, o construir los futuros que queremos? Y digo los futuros en plural porque no necesariamente un solo y único futuro es bueno y es deseable. Puede haber una multiplicidad de futuros. Y en UNESCO, les mencionaba Gabriel al inicio de la charla, que estoy elaborando junto con una comisión internacional un reporte mundial sobre la educación, estamos precisamente reimaginando y construyendo o pensando cómo podemos construir esos futuros de la educación. Y les pido que nos ayuden a construirlos. Si nuevamente van a este código QR y no tienen que hacerlo en este momento, pueden abrirlo ahora y dejarlo para después, o pueden buscar los futuros de la educación de UNESCO e ir a esa página. Hay muchas maneras de involucrarse. La más sencilla es respondiendo una encuesta que les dura un minuto, ¿no? Tres preguntitas, un minuto. Pero también pueden compartirnos palabras, también pueden compartirnos obras de arte, también pueden participar en debates. Ayúdenos a construir la educación que queremos. Ayúdenos a llegar y a construir los futuros que deseamos. En muchas conferencias me ha tocado escuchar al doctor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard, que es posiblemente el mayor experto mundial sobre ciudadanía global. Y él muchas veces ha mencionado que en la época de la peste bubónica, cuando la humanidad seguramente pensó que el fin había llegado, que el ser humano iba a desaparecer de la faz de la Tierra, esta peste espantosa que asoló principalmente Europa, justo después de esta peste llegó el Renacimiento. ¿Será que justo después de la pandemia por el coronavirus vendrá un renacimiento de la educación? Esa respuesta, queridísimos maestros, nada más la tienen ustedes, pero ojalá que construyamos juntos ese renacimiento. Siempre me gusta terminar recordándoles, porque ustedes ya saben, que todos los niños, todos los niños llevan dentro de sí la semilla de la genialidad, y que nos toca a nosotros como educadores construir el ambiente idóneo, enriquecido y amable para que esa semilla pueda prosperar y dar sus frutos. Muchísimas gracias, queridos maestros. Aquí les comparto nuevamente mis medios sociales y también un correo electrónico donde podrían contactarnos por si quieren que les compartamos esta presentación y los recursos de los que hablamos. Y todavía, si no lo hicieron, todavía pueden seguir compartiendo para que en estos días avisemos quiénes serán
los ganadores de los obsequios que hemos ofrecido. Nuevamente, gracias USIL, USIL Sin Límites, por estos 25 años de trabajo en favor de la educación y por haber abierto para nosotros este espacio el día de hoy de convivencia. Gracias y gracias a todos ustedes por compartir conmigo esta tarde. Muchas gracias, Elisa. Tenemos muchos comentarios muy, muy bonitos acerca de la exposición. Invitamos a los docentes a hacer sus preguntas dando clic en el signo de interrogación que se encuentra en la parte superior derecha. Voy a transmitirte algunas preguntas que ya se han realizado. Nos preguntan, ¿usted cree que la semipresencialidad o flipped classroom sea el sistema preponderante cuando finalice la pandemia? Ok, bueno, no sé si preponderante. Preponderante para mí me da la idea de que es el que va a dominar. No sé si preponderante, pero sí creo que va a ocupar un papel todavía más amplio que el que ya venía ocupando. Ustedes saben que el aula invertida no es un invento de la pandemia. Ya tenía mucho tiempo. Y empezó más o menos por ahí con Khan Academy y con otras iniciativas. Y por cierto, nosotros en nuestros colegios estábamos trabajando ya con aula invertida desde antes de la pandemia en las materias para estudiantes de primaria, alta y secundaria en historia y geografía. Con mucho gusto se los podemos también compartir a quienes nos escriban. Son videos de aula invertida con proyectos ya elaborados para que ustedes como docentes puedan utilizarlos de manera libre, abierta, con sus estudiantes. Entonces, preponderante, no estoy segura, pero mucho más presente que como hasta antes de la pandemia, sí, de eso no me queda duda. Otra pregunta que nos hacen es, ¿piensa usted que el docente se convertirá en un guía del estudiante? Es decir, ¿te hará más el papel de un facilitador que el de un transmisor del saber? Esta es una pregunta que se viene cocinando desde hace muchos años también. Son ideas que no nos trajo la pandemia, el nuevo rol del docente. Y yo creo que si a mí me preguntan cuál es el escenario que yo pienso que va a venir, el digamos, por lo menos en el contexto cercano a donde yo estoy y el que creo que va a ser un poquito más fuerte que los otros escenarios, sería el escenario como centros de aprendizaje, ¿no? No el escenario donde desaparece completamente la escuela, ni el escenario donde se privatiza la escuela, sino el escenario donde entra toda la sociedad, a la sociedad civil, y la escuela se permeabiliza, los muros de la escuela se abren. En un escenario así, el rol del maestro no puede, aunque quisiera, ser el mismo rol de antes. En un escenario así, que es el que yo creo que hacia donde nos vamos a perfilar, en un escenario así, efectivamente el maestro va a ser un facilitador del aprendizaje. Pero no descarto que en algunos otros lugares pueda seguir existiendo el escenario uno, el de la educación como antes, la educación extendida, más de lo mismo. Y en ese tipo de escenarios, pues se favorece el rol del maestro tradicional como lo hemos conocido durante tantos años. Entonces, son roles que van a seguir coexistiendo, ninguno va a desplazar completamente al otro, pero sí creo que igual que con el aula invertida, vamos a tener más maestros facilitadores del aprendizaje. Sobre todo porque ya tuvimos más experiencia de cómo hacerlo a la mala y a la difícil. Nos aventaron a la piscina, a la pileta, a la alberca de agua fría y sin esperárnoslo. Y aprendimos a nadar porque aprendimos a nadar. Bien, nos preguntan también, ¿usted piensa que primarán las habilidades sobre el saber académico ahora que el estudiante vuelva a clases? ¡Qué pregunta tan interesante! Fíjense que yo creo que el conocimiento sigue y seguirá siendo relevante. Nunca, obviamente, a costa de las habilidades. Siempre hemos dicho que la escuela necesita
desarrollar habilidades y igualmente ayudarles a los estudiantes a construir conocimiento. Pero muchas veces pensamos que ahora, como con el teléfono, con la computadora, en cualquier momento le podemos preguntar al doctor Google cualquier cosa que nosotros queramos, pues que entonces realmente el conocimiento va a pasar de moda, ¿no? Porque el conocimiento va a estar encerradito en nuestro teléfono y no hace falta más que yo abra mi navegador para que me den el dato que necesito. Pero si bien esto es cierto, estamos en la época del conocimiento, si bien esto es cierto que ahora más que nunca el conocimiento está al alcance de una enorme cantidad de personas, nos hace falta discernir entre toda la información, que no conocimiento, que hay en el Internet, cuál de esa información es valiosa, es certera, está, pues tiene cierto nivel de fiabilidad, ¿no? Y para eso necesitamos conocimiento. No conocimiento desde un punto de vista memorístico, porque ahora efectivamente le puedo preguntar a Google en qué año Cristóbal Colón llegó a América, ¿no? Pero conocimiento para discernir si la respuesta que me está arrojando la computadora tiene sentido o no, hace sentido o no. Y habilidades para saber en dónde buscar y en dónde investigar y cómo saber si la información que estoy recibiendo es información certera o no. Y ya estamos viendo que este es un problema de nuestra vida moderna, ¿no? Ha sido tristemente tan fácil manipular a la población con noticias falsas y con información tergiversada. Entonces, el conocimiento no va a pasar de moda, sigue siendo increíblemente importante. Nos preguntan también, ¿qué aspectos cree usted que deberían ser incluidos en el trabajo de las escuelas para padres? Ok, bueno, si me permiten expresar mi muy humilde y personal opinión, yo creo que los padres no han sido valorados lo suficiente como los primeros y más influyentes educadores de sus propios hijos. Y creo especialmente que los padres de la infancia temprana, esa etapa tan crítica para el desarrollo del cerebro, necesitan realmente mucho más apoyo que el que la escuela realmente está ofreciendo. Hace rato en la charla platicábamos sobre cómo la escuela se desparrama hacia la sociedad y cómo alcanza no nada más la edad escolar reglamentaria o tradicional, sino que idealmente va a alcanzar a los niños y a las familias antes de llegar a la escuela, y a los jóvenes y a los adultos mucho tiempo después de haber dejado la escuela. Y estamos visualizando un aprendizaje intergeneracional, que la escuela se convierta en un hub, en un centro de aprendizaje intergeneracional, en este escenario que es el que yo visualizo como más factible. Entonces, a los papás, nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, durante la pandemia, específicamente con los papás de preescolar, hemos llevado un curso sobre cómo enseñarles a leer a los niños, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar habilidades académicas a los chicos, porque a los papás les tocó ser maestros en casa, y sobre todo a los preescolares, que uno no puede conectarlos a una computadora y tenerlos sentados durante toda la mañana en un Zoom o en un Classroom o en cualquier plataforma, ¿no? Y al mismo tiempo, que los papás sepan la importancia, independientemente de las habilidades académicas y cognitivas, de la importancia de la cercanía en los primeros años de vida, de la nutrición, por supuesto, de lo que daña al cerebro el estrés tóxico y de dónde viene el estrés tóxico. Fíjense, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, cuando yo escuché por primera vez esta cifra, me impactó. El cerebro de un bebé de pocos meses muestra diferencias cuando su mamá es víctima de depresión, cuando tiene una mamá deprimida,
ese cerebrito del bebé tiene un funcionamiento diferente al cerebrito de un niño que no tiene una mamá deprimida. Entonces, creo que hace falta mucho más acompañamiento a nuestros papás, específicamente en la edad temprana, pero por supuesto, incluso más allá, durante toda la escolarización formal de los niños, en temas académicos, pero también en temas de desarrollo de las emociones y de prevención y de bienestar para ellos mismos, e incluso para nosotros, maestros. Casi siempre pensamos en todo en relación del estudiante, y está bien, así es como visualizamos la escuela. Pero la realidad de las cosas es que si el papá como papá no está bien emocionalmente, no tiene bienestar emocional y físico, o si nosotros como docentes no estamos bien emocionalmente y físicamente, va a ser mucho más difícil que podamos llegar a nuestros maestros. Cuando viajábamos en avión en aquellas épocas prepandémicas de las que ya uno no se acuerda, fíjense cómo cuando el avión va a despegar y que nos están dando toda la información de qué hacer en caso de emergencia, nos cuentan que en caso de una pérdida de presión en la cabina, pues todos requeriríamos respirar oxígeno. Y que en ese caso, en ese poco probable caso, van a caer mascarillas y que cada quien debe de tomar una mascarilla, llevársela a nariz y boca, ajustársela. Y aquí viene algo muy interesante. Te dicen y te repiten, póngase usted su propia mascarilla antes de ayudar a otros. Y yo me acuerdo la primera vez que escuché eso, que yo dije, ah, caray, pero si yo voy con mi hijo, por ejemplo, eso es contra natura. Cada célula de mi ser me exigiría ponerle primero la mascarilla a mi hijo, a mi estudiante, a mi alumno, antes de ponérmela yo. Pero lo que pasa es que ante una pérdida de oxígeno, una pérdida de presión en la cabina, que lo primero que nos falta es el oxígeno, en muy poco tiempo, en cuestión de segundos, podemos perder el conocimiento. Si yo no me pongo la mascarilla a tiempo, pierdo el conocimiento y entonces ni yo tengo la mascarilla ni el niño tiene la mascarilla. Entonces hay que ir contra natura y ponerse la mascarilla primero uno, para poder ayudar a los niños. Y con esto, ¿qué les quiero decir, queridas directoras y directores? Que pensemos en como padres y como docentes, ver por nuestro bienestar primero, aunque parezca contra natura, para poder ayudar mejor a nuestros estudiantes. Y por ahí me iría yo también mucho con las escuelas para padres. Sesiones que vean también por el bienestar de los papás. Vamos a dos últimas preguntas. Nos preguntan aquí, ¿cómo hacer que los padres nos puedan ayudar a que los jóvenes enciendan sus cámaras? Pues la cámara apagada no nos deja conocer qué hacen los chicos, si realmente están atendiendo o no la clase. Ay, no sé quién eres, compañerito, compañerita, pero somos todos compañeros del mismo mal. Y me encanta porque hay una cantidad de memes en internet que muestran estas frustraciones. Ahí te va la respuesta. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No está en tu control. Puedes decirle al papá y puedes decirle al estudiante. Vamos, puedes intentar poner reglas, puedes intentar. Estoy segura de que ya habrás intentado cualquier cantidad de cosas. Pero lo cierto de esto es que no todo está bajo tu control. Y esta es una de esas cosas. Entonces, tú da tu clase con el alma, como no sabes realmente si el niño está o no está. Y sabes, te entiendo muy bien, porque yo solía dar conferencias en un auditorio con la gente en vivo. Y de pronto doy las conferencias por Zoom, y en este caso que estamos transmitiendo directamente a la plataforma Rebus, y yo no puedo ver las caras de ustedes. Yo no sé si se quedaron dormidos en la conferencia, yo no sé si se pararon y se fueron, si se pusieron a platicar, si estuvieron o no estuvieron, y no tengo ese control.
Pero ¿sabes qué? Di esta charla imaginando que todos ustedes estaban ahí sin perder detalle, y di la vida y el corazón pensando en que estaban ustedes ahí. Yo te invito a que hagas lo mismo. Y en eso sí tienes control. Y en lo que no tienes control, déjalo ir. Última pregunta. ¿Cree usted que pudiera funcionar en esta coyuntura o en la coyuntura de pospandemia el blended learning? Sí, 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 por supuesto. Es muy similar a lo que ya hemos platicado con el aula invertida, con el rol del maestro como facilitador. Sí, lo que ya sabemos es que la tecnología llegó para quedarse. Ya había llegado desde antes de la pandemia. Lo que la pandemia hizo fue acelerar el proceso. Y yo no veo que nos vayamos a regresar. No creo que vayamos a retroceder. Entonces, sí, blended learning, por supuesto. Y me gusta pensar de esto porque la idea de blended implica que seguiremos teniendo ambas vías, ¿no? No implica que una necesariamente va a desplazar a la otra. Esto me gusta mucho porque en economía, cuando analizamos todas estas cuestiones de la disrupción tecnológica, se hacen dos grandes distinciones sobre el rol de la tecnología. Y aquí estoy hablando en términos generales, ¿no? De economía, no nada más de educación. Por un lado, tenemos la tecnología que sustituye completamente al trabajo que realice una persona o a una actividad laboral en concreto, ¿no? La tecnología, por ejemplo, que podría dejar sin trabajo a los conductores de trailers el día de mañana porque ya los camiones se manejen solitos. O que en la época de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, dejó sin trabajo a tantos artesanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es una de las vertientes, la tecnología que llega y sustituye. Claro, se abren otras fuentes de trabajo, se abren otras oportunidades de trabajo, de alguna manera sustituyendo a los trabajos que se cierran. Pero por otro lado, tenemos la tecnología que complementa, que posibilita, que sirve como una plataforma que nos eleva, que nos ayuda a realizar nuestras labores con mayor creatividad, que no nos sustituye, que nos empodera. Entonces, cuando yo pienso en blended learning, eso es en lo que pienso, en la tecnología que nos empodera como docentes, que le da lo mejor de la tecnología a nuestros estudiantes sin dejarle de dar lo mejor de nuestro lado humano. Muchas gracias, Elisa. En otra coyuntura hubiéramos pedido un fuerte aplauso para ti, que estoy seguro que en un escenario donde hubiéramos estado todos juntos hubiera sido un aplauso muy, muy largo. Nosotros queremos agradecer tu presencia y queremos agradecer a todos los directores y coordinadores de colegio por haber asistido a esta conferencia. Les damos nuevamente las gracias y nos estaremos encontrando próximamente en los colegios. No sé, Elisa, si quieres dar algún mensaje final. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente, USIL, muchas gracias por abrir espacios como este donde podemos compartir experiencias. Gracias, gracias infinitas, USIL. Y gracias, maestros, por esta tarde. Muchas gracias a todos por su presencia. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Futuro no se detiene. El mundo cambió y la educación también. Es hora de que recibas una educación de calidad. 10 años dando clases online son la mejor garantía de nuestro moderno sistema virtual en todas nuestras carreras, incluso aquellas que se pensaban imposibles. Arte culinario, arquitectura, administración hotelera, comunicaciones, entre otras. Con la plataforma Canvas para una mejor optimización de tus clases, interactuando con tus profesores desde Blackboard Collaborate Ultra, teniendo acceso ilimitado a nuestra completa biblioteca virtual y base de datos científicos, además de webinars, programas de nutrición y deporte.
asesoría psicológica y espacios recreativos, todo en tiempo real. Todo este contenido de enseñanza online es creado en nuestro moderno laboratorio, USIL Digital Learning Factory, un espacio de producción especialmente diseñado para la enseñanza online, con 8 sets de grabación, salas croma y lightboard, así como su nuevo y equipado auditorio virtual. Nuestros docentes son capacitados de manera constante en el uso de herramientas digitales, brindándote una experiencia universitaria completa. Hemos logrado el 90% de asistencia a nuestras clases virtuales, demostrando una vez más que siempre estamos un paso adelante en la educación del futuro. Son muchas las razones para que confíes en nuestro modelo de enseñanza virtual, pero hay una razón aún más importante. Tu futuro. Proyéctate en USIL. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.